Pues estamos aquí iniciando este programa que es Caminando por la Cultura y muy contentos porque nos visita aquí en nuestro estudio Felipe Cerna. Cerna. Felipe. Bienvenido a este programa. Muchas gracias, con todo gusto de estar aquí y hablarles un poco del lugar en donde yo estoy, que es el Museo de la Luz. Oye, ¿qué es el Museo de la Luz? Platícanos un poquito para la gente que nos, nos ve y nos escucha. El Museo de la Luz es un museo único en el mundo que está en el Centro Histórico de la Ciudad de México y además es el único museo de ciencias que está aquí en esta zona centro de la ciudad, en el cual podrán ver el fenómeno de la luz abordado desde diferentes facetas, tanto la parte científica como la parte histórica y artística. Oye, pero pareciera que, que la ciencia como que está peleada con la con educación, como que a veces la ciencia resulta aburrida. ¿Qué pasa ahí? A veces muchas personas nos dicen que les parece aburrida, que no les parece que quizá no tiene mucho que ver con su vida cotidiana, lo que nosotros buscamos a través de la mediación en el Museo de la Luz es precisamente que las personas se lleven un contexto en el cual la ciencia forma también parte de sus vidas. Y eso es lo que permite que el conocimiento que nosotros transmitimos les sea significativo al público que nos visita. Oye, pero te tengo un reto. Eh, ¿Tú podrías hacernos una demostración de, de lo que se ve allá o de lo que tú conoces? ¿Aquí en el estudio? Por supuesto, claro que sí. Pero creo que necesitas espacio, ¿verdad? Así es. ¿Qué te parece? Vamos al otro lado del estudio eh, y en lo que tú preparas, pues, este, el escenario estudio, ¿te parece? Me encanta la idea. Pues ya vamos entonces. Bueno, pues para comenzar esta demostración experimental, tengo que hacerles una pregunta. Y es una pregunta quizá que ustedes pueden pensar que es muy sencilla. ¿Cuántos ojos tenemos? La respuesta es dos, ¿no? Pero, ¿dónde están colocados nuestros ojos? frente a nuestra cara. ¿Se han dado cuenta que los seres humanos tenemos dos ojos frente a nuestra cara? Pero hay algunos animales, por ejemplo, los caballos, las vacas, los borregos, que también tienen dos ojos, pero que tienen un ojo a cada lado. O, por ejemplo, algunos animales como las moscas, las arañas, principalmente los insectos, que tienen más de dos ojos. ¿Por qué será que los seres humanos tenemos dos ojos y tenemos esos dos ojos frente a nuestra cara? ¿Para qué nos servirá o qué utilidad tendrá esta función? Bueno, pues para verlo vamos a tener que hacer un experimento muy sencillo en el que cada uno de ustedes puede participar. Ese experimento es el siguiente: extiendan su brazo y coloquen un dedo de esta manera. Y ahora, con la mano que queda libre, tápense un ojo. ¿Pueden observar la imagen de su dedo? Ahora, Cambien el ojo que tienen tapado con su mano. ¿Qué observaron? Como que su mano o su dedo se movieron, ¿verdad? ¿Y ustedes pudieron o ustedes movieron su mano? No. Lo que sucede es que cada uno de nuestros ojos nos da una imagen ligeramente distinta del mismo objeto que observamos. Cuando nuestro cerebro, que es quien en conjunto con nuestros ojos procesa las imágenes, junta una imagen ligeramente diferente con otra, ligeramente distinta, lo que hace es que nos da una sensación que se conoce como profundidad. Entonces, tener dos ojos y tener dos ojos frente a nuestra cara nos permite saber qué tan cerca o qué tan lejos están los objetos de nosotros. Y es por eso que animales cazadores, como el ser humano, las águilas o los felinos, tienen los ojos frente a su cara. Pero los animales que son nuestras presas, los animales que nosotros nos comemos, como por ejemplo las vacas, los borregos, los puercos, pues tienen los dos ojos, pero tienen uno de cada lado, porque a ellos no les interesa saber la profundidad, a ellos les interesa tener un mayor campo visual. Ahora, para ver necesitamos dos cosas. Una de ellas ya se las conté, que son los ojos. El otro elemento, ¿saben cuál es? Es la luz. Si no hubiera luz... Ni siquiera tendría sentido que los seres vivos tuviéramos ojos. Gracias a que hay luz, nosotros necesitamos una estructura o un órgano que nos va a permitir captar esa sensación. Y ese órgano es precisamente el ojo del cual aquí en la mesa tenemos un modelo a escala, a escala más grande, para que podamos observar las estructuras que tiene este importante órgano que nos da el sentido de la visión. El ojo es como una cámara. Quien de verdad está procesando toda esta información es nuestro cerebro. Podemos ver que el ojo está conformado por distintas estructuras. En primer lugar, esta pequeña como lentecita, voy a girar el ojo para que lo vean de perfil, en realidad si es una lente es una estructura que se llama córnea. ¿Han escuchado de que a algunas personas se les puede rayar la córnea si se tallan mucho los ojos? Bueno, pues es porque esta estructura, la córnea, es muy sensible. La córnea funciona como lo hace una lupa. Cuando nosotros acercamos una lupa a nuestros ojos, observamos que las imágenes se distorsionan, como que se ven más grandes, pero también como que se ven borrosas, como que tenemos que enfocarlas. ¿Alguno de ustedes ha escuchado del astigmatismo? El astigmatismo es un problema en los ojos que ocurre cuando nuestra córnea no es perfectamente lisa, sino que tiene algunas ondulaciones o que tiene algún tallón. Entonces, la luz que llega no se enfoca directamente como lo hace cuando pasa a través de una lupa como estas, sino que se difumina y entonces tenemos problemas para percibir correctamente las imágenes. Después de la córnea, y ahora voy a abrir este modelo para que podamos observar la estructura por dentro, tenemos otra importante lente. El nombre de esta lente es cristalino. El cristalino es una lentecita muy pequeña que de hecho en inglés se llama lens, es decir, lente, y esta también tiene una importante función. La lente lo que hace es que la luz que ya penetró a través de nuestras pupilas, es decir, del puntito negro de nuestros ojos, se va a enfocar con esta lente, con el cristalino, y va a permitir que llegue a otra parte importante de nuestros ojos, que es la retina. Pero antes de avanzar hacia la retina, les voy a hablar un poco acerca del cristalino y por qué es importante. Esta estructura, ya en la vida real, en nuestros ojos, en realidad está conformada por distintas fibras. Aquí yo tengo unas lentes, las cuales tienen marcados unos puntitos y unas líneas. Es decir, el cristalino no es una figura transparente, sino que es como si estuviera bordada. Y estos bordes, esas líneas que tiene o esas costuras, se unen en unos puntos que se llaman puntos de sutura, que hacen una forma como de Y. De hecho, tienen dos: uno en la parte de atrás y uno en la parte de enfrente, que cuando las conjuntamos hacen un patrón como si fueran unas is griegas así. Y eso hace o permite otro fenómeno importante de la luz que se llama difracción. Es decir, ¿alguna vez cuando han estado en su casa, alguien desde otra habitación les llama y ustedes lo escuchan? Ah, bueno, esto es porque el sonido tiene la capacidad de darle vuelta a los obstáculos. Por eso podemos escuchar a mucha distancia. La luz también puede hacer ese efecto. Si nosotros aventamos un rayito de luz contra un obstáculo o una abertura muy pequeños, es más decir, microscópicos, ocurre este fenómeno donde la luz le da vuelta a los obstáculos o a las aberturas. Eso se conoce como difracción. La difracción es responsable de algo que han visto toda su vida y que es sorprendente. Y es que ustedes vean que las estrellas tienen forma de estrellas. Todos ustedes me imagino que han escuchado que las estrellas no son otra cosa más que esferas gigantescas, ardientes, debido a las reacciones nucleares que están ocurriendo por los elementos químicos que están en su interior. Bueno, pues a pesar de que son esferas, cuando nosotros observamos o incluso queremos dibujar una estrella, siempre le dibujamos picos o puntas. ¿De dónde vendrá esta idea de los picos o de las puntas? Bueno, pues tiene que ver con que la luz... Cuando hace contacto con estos puntos de sutura, se difracta y se difumina, le da vuelta a los obstáculos y al darle vuelta vemos esos rayitos. De hecho, no solo lo vemos cuando observamos las estrellas o cuando, no lo hagan muy seguido, observamos al sol, sino con cualquier fuente de luz, en alguna noche oscura vemos el alumbrado público y también podemos observar ese fenómeno en donde la luz parece emitir rayitos no estamos viendo otra cosa más que la difracción de la luz, que es un fenómeno de que, que nos demuestra que la luz es una onda. Y entonces, aquí en este bonito eh, juguete, lo que nosotros podemos observar es que a pesar de que las esferas o las fuentes de luz puedan tener una forma así, la difracción de la luz en estas líneas o puntos de sutura hace que lo veamos así, estrellado. Y no solo lo hacen nuestros ojos, también lo hacen las cámaras fotográficas y también lo hacen los telescopios, porque las lentes y los espejos que tienen en su interior están anclados en soportes. Cuando la luz pasa por esos soportes, también se difracta y nos da ese fenómeno. Una vez que la luz pasó por nuestra córnea y después se enfocó con nuestro cristalino, esta luz llega a otra estructura muy importante del ojo que se llama retina, principalmente a un punto que se conoce como fobia, donde están unidas o donde están presentes. Todas las células que nos permiten ver. Estas células se llaman fotorreceptoras, que significa que reciben la luz, que captan la luz. Tenemos diferentes tipos de células fotorreceptoras. Unas de ellas nos permiten ver la luz y la oscuridad, es decir, esta escala de grises entre el blanco y el negro. Esas se llaman bastones y son responsables, por ejemplo, de que cuando entramos a una habitación completamente oscura, poco a poco nuestros ojos se van acostumbrando de no ver nada a empezar a definir poco a poco algunas siluetas o algunas formas. Y también hay otro tipo de estas células que se llaman conos. Se llaman conos porque tienen una forma muy parecida a los conos y de esas tenemos tres tipos. Tenemos unas que nos permiten observar el color rojo, como el de este foquito. Otras que nos permiten observar el color verde. Y unas más que nos permiten observar el color azul. Estos rojo, azul y verde son los llamados colores primarios en la luz. Es muy importante distinguir que no son los colores primarios de las pinturas o los pigmentos. Porque si nosotros alguna vez hemos mezclado los colores de las acuarelas, nos hemos dado cuenta que al mezclar estos colores primarios de las pinturas nos da un color gris, pardo, como café no es un color blanco. Cuando nosotros mezclamos la luz de estos tres colores, obtenemos la famosa y la llamada luz blanca. Entonces, la luz y las pinturas operan o funcionan de manera distinta. En este caso, en la fobia, es decir, en la retina, tenemos tres tipos de conos y cada uno de estos tres tipos de conos nos va a permitir distinguir alguno de esos colores. No todos tenemos la misma cantidad de conos ni todos tenemos todos los conos presentes. Las personas que padecen daltonismo les falta regularmente alguno de estos tipos de células y no pueden distinguir algún color. Regularmente el que no pueden distinguir es el rojo, pero por ejemplo, hay bueno, esto es muy humano, pero hay algunos animales, como por ejemplo los perros, cuyos conos o cuyas células fotorreceptoras del color son distintas. Por ejemplo, para ellos es el azul y el amarillo. Y por consiguiente, ellos viven en un mundo pintado de esos dos colores. Ojo, es un mito que los perros vean en blanco y negro. Y también hay otros animales, principalmente algunas aves, las cuales en vez de tener tres tipos de conos, tienen cuatro. Y entonces ellos alcanzan a ver un color más, un color adicional, que es el ultravioleta, que es un color de la luz que los ojos humanos no pueden ver. Hay otros seres vivos, como por ejemplo las serpientes o los reptiles, cuyos conos permiten ver un color llamado infrarrojo, que los ojos de los seres humanos no pueden ver. Entonces es como si estos reptiles, en vez de cazar porque ven algún animal, lo cazan porque ven su calor que es esta sensación térmica que transmite la luz infrarroja. Y es de esta forma en la cual los ojos no solamente de los seres humanos, sino de los seres vivos funcionan y por la cual tenemos estas concepciones de cuáles son y cuáles no son los llamados colores primarios. Excelente, prueba superada, oye. Qué padre, la verdad es que en unos cuantos minutos, pues, no sé ustedes, pero eh, a mí me transmitió todo este conocimiento tan interesante, tan importante, que uno no se preguntaría, por ejemplo, esto de, de los ojos en los costados y al frente, qué relación tan extraña, ¿no? Exacto, y además es una manera en que la naturaleza diseñó a los seres vivos para que efectivamente estemos adaptados al mundo en el que vivimos. Oye, platícanos. ¿Qué va a encontrar la gente que visite el Museo de la Luz? Pues el Museo de la Luz tiene una exposición permanente en la cual tenemos seis secciones de exhibición. Uh -huh. En esas seis secciones de exhibición podrán hacer un recorrido desde lo científico, lo histórico y lo artístico de cómo es el fenómeno luminoso, desde su propia naturaleza, las lentes, los espejos, también pasando por las estrellas, los colores, la luz y la vida, esta relación tan, tan intensa que tiene como lo acabamos de ver, las ilusiones ópticas, el sentido de la vista y finalmente tenemos un gabinete del optometrista equipado con instrumentos de última generación en la cual optometristas egresados de la FESI Stacala nos hacen eh, exámenes optométricos gratuitos a todos los visitantes del museo que reserven su cita en el módulo de atención al visitante. También tenemos actividades muy importantes como demostraciones de experimentos y visitas guiadas por el museo. Tenemos tres tipos de recorridos. El recorrido por la exposición permanente, también tenemos el recorrido artístico porque tenemos vitrales y murales de la época del muralismo mexicano y también tenemos el recorrido histórico, porque estamos en el patio chico del antiguo Colegio de San Ildefonso, okay. un lugar que ha sido y ha estado relacionado con la educación desde hace más de cuatro siglos. Es decir, que lo que vimos es solamente una probadita de lo que podemos encontrar en el museo. Muchísimo más pueden encontrar y los esperamos con todo gusto. Bueno, ya que lo mencionas, danos los horarios, costos. Eh... Perfecto. ¿Cómo funciona el museo? Pues el museo abre de martes a domingo. De martes a viernes abrimos a las 9 de la mañana y la taquilla cierra a las 4 y media de la tarde, cerramos a las 5. Uh -huh. Y sábados, domingos y días festivos abrimos a las 10 de la mañana y la taquilla igual cierra a 4:30 y a las 5 cierra el museo. El último miércoles de cada mes tenemos noche de museos y ahí estamos abiertos de 6 de la tarde a 9 de la noche. El costo para el público en general es de 35 pesos, pero estudiantes y maestros que presenten su credencial en taquilla reciben un descuento de 25, bueno, pagan 25 pesos. Por ingresar al Museo Oye, de la Luz. Y, la, y los chavos que pues se si mueven no hoy por día en redes, ¿tiene alguna página que puedan visitar? Por supuesto, claro que sí. Estamos en tres redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. En las tres estamos como Museo de la Luz. Pueden entrar para enterarse no solamente de cómo es nuestro museo y de cómo es el día a día, sino también para ver las actividades que ofrecemos. La mayoría de ellas son gratuitas. Felipe, la verdad, un gusto tenerte aquí eh, haciendo difusión de este importante museo, que ya lo mencionaste, es uno de los. Eh, es único en su, en su tipo, ¿verdad?, en el mundo. Efectivamente. Y qué importante que lo tenemos aquí en nuestro país, eh, al acceso de todo el público, muy cercano en la zona centro, no es pretexto, y sobre todo. Para que se puedan acercar y conocer, pues un poquito de, de esto que nos, nos platicó eh, eh, en este ejercicio y más, mucho más que puedes encontrar allá. Algo más que quieras mencionar? Pues que nos visiten, estamos con todo gusto esperándolos para explicarles no solamente el tema del ojo, sino también muchas demostraciones más, hablarles de cómo funcionan los telescopios, los microscopios, cuál es el papel o la relación de la luz con la vida, cómo funcionan las lentes, los espejos, los caleidoscopios. Vengan, los estamos esperando. Te agradezco mucho. De nada, Guillermo. Pues ahí Estoy está la invitación. Bien. Y no te vayas, sigue con la señal de GSTB. Recuerda que el GSTB te ve aprendiendo.